yo estaba acostumbrado a verlo en la televisión y decía, pobre gente, que ha muerto, que esto, pero es que nadie nos imaginamos que nos puede tocar a nosotros mismos. Estas son mis dos hijas, que murieron en hipercor. Esta es mi hija Sonia, que tenía 16 años. Y esta es mi hija Susi, que tenía 14 años. Mi esposa en el momento de morir tenía 38 años. Y mis hijas, 14 y 16. Hijas mías, vuestro sacrificio fue inútil. Aún siguen matando. Porque después de vosotras, aún ha habido 300 muertos más por culpa de la banda terrorista ETA. Pero me conformo con poder ver vuestras caras porque para mí os tengo en mi mente y en mi corazón tal como erais. Por la mañana habían estado las niñas mirando para ir a la playa, porque siempre hacíamos camping y a comprarse los bikinis, a comprarse las cositas. Pero fueron las niñas a verlo. Y cuando la madre cerró la tienda al mediodía es cuando fueron a comprarlo con la madre. Yo sabía que habían estado por la mañana, pero no sabía que habían vuelto otra vez a Hipercor. Cuando pasó esta desgracia, Jordi tenía nueve, hacía 15 días que había hecho la comunión. Y la Silvia 13. Pasó en junio 13 y en octubre hacia los 14. Toda mi afición era de saber de mi cuñada, porque claro, a través de mi cuñada pues podría haber encontrado los críos, ¿no? Cogí, me subí otra vez para arriba, para Verdún, que es donde tenía la peluquería ella. Me fui al colegio de los críos para ver si habían llegado ya al colegio. Claro. Y luego me volví otra vez al Hipercor. Y entonces, una vez estando allí ya preguntando, y eso, siento Mercedes Manzanares. Y entonces, claro, no diré el nombre. Bueno. Sí que sabemos que estaban los dos niños detrás y mi hermana estaba delante, bueno, era la que conducía. Sí, y ya bueno, iban a salir, o sea, no, porque ellos no les tocó de lleno, porque ellos murieron por ahogamiento, por el humo, sí. No fue sí. por nada más. Pero como estaban tan negras de claro, porque no murieron de la explosión, murieron por los gases. Yo la reconocía por todo, pero es que no quería admitir lo que era mi hija y mi mujer. Me resistía, hasta viéndoles la ropa, viéndoles todo, me resistía a decir sí, son mis hijas. Y bueno, sobre las 2 o las 3 de la mañana ya avisaron que mi hija Sonia también, pues que había muerto. Claro, él fue todo el calvario, o sea, él lo vivió más de esto que yo, porque en el clínico reconoció a mi hermana, entonces le dijeron que sí, que había un niño, pasó, tuvo que reconocerlo al Jordi, y entonces a la Silvia no la encontraban, la Silvia le decían que no. Tenía la esperanza de encontrarla con vida. Claro, y entonces, pero pues claro. Dijeron que había una chica joven en la otra sala que tenía allí mismo, y dicen, pero no es una niña, es una chica joven y tal, ¿no? Claro. Y me la enseñaron y era la Silvia. Entonces era la Silvia. Entonces claro. Remontar mi vida fue desastrosa.
todos mis negocios y mis cosas que tenía, tuve que dejarlas en manos ajenas para que me las llevasen. Mi patrimonio, que era enorme, se vino abajo y hasta incluso, pues, tuve que vender casi todo para poder pagar las cosas que no habían pagado. He tenido que sufrir y aguantar en mí mismo todos aquellos recuerdos, y ha habido un momento ya que no he podido soportarlo y me tuve que salir de Cataluña. Al principio a mí hasta me sonaba que estaban en su habitación, ¿no? O sea, de que incluso los veía, incluso me hablaban y todo, ¿no? Eso era al principio. Y digo, bueno, pues si están aquí, pues ¿para qué vamos a venderla? Hasta bien poco hemos tenido la habitación de ellos todavía completa como estaban, ¿no? Pues sí. Aunque lleva hasta sus pegatinas y todo que pegaban en los muebles. Aunque veamos los vecinos, pues también sí que te acuerdas de ellos y los ves y piensas, ahora tú los tendrías así de grandes como ellos. Sí. Por poco tiempo piensa uno que no es la solución la pena de muerte, porque únicamente estás haciendo aquello que te han hecho a ti, y eso no es bueno. Nunca nos hemos cogido la justicia por nuestra mano, ni de esto. O sea, que hemos sido gente civilizada, calmadas, aunque el dolor lo tengamos por dentro. Pero lo único que pedíamos y que pedimos, pues es por lo menos que cumplan la condena. Es que el terrorismo es que no mira quién está, no mira si hay niños, no mira si hay... únicamente van a hacer el más daño posible para que tenga un eco muy importante, porque para ellos, para el terrorista... es, contra más daño hagan, más importante se les va a nombrar en la televisión, en los periódicos, en todo. Nos lo hemos pasado solos, sin tener ningún sitio aquello ni dónde ir, ni poderlo hablar, ni decir pues lo que teníamos que hacer, ya en cuestión de otras cosas, ya de pasos, en cuestión ya pues de otras cosas, no. Estábamos desvalidos completamente. Hay veces que nos han preguntado, dice, ¿usted perdonaría? Bueno, para que tú perdones, tienen que pedirte perdón. Nos vino, por suerte, otro hijo. Mi mujer estaba en estado cuando pasó lo del atentado. Nos enteremos, pues bueno, un par de meses o así, ¿no? Que estabas en estado. Y bueno, era lo que menos nos imaginábamos, vaya. Suerte a él ha sido nuestra salvación. Suerte a él ha sido el que hemos podido ir tirando para adelante. Porque si no, no sé qué hubiera sido. Que tener dos hijos y ya medio, ya criaditos y eso, y de golpe, pues quedarte sin ninguno, sin los dos y sin mi hermano, pues hubiera sido inaguantable, porque no sé, no lo sé. Hace 2 años decidimos hacer una adopción y tenemos una niña que en estos momentos es la alegría nuestra y de nuestra casa. Yo conocí a una mujer y vi que era una buena persona y que me soportaba también con mis grandes defectos. Eso no me gusta, ¿eh? Uno aquí, esto así. Pero como quieras, mira. Vale.